Estamos hoy grabando el vídeo navideño de la decoración de Baena. El año pasado os estuve enseñando la de Madrid, pero como este año es imposible poder ir ahora por Navidad por el tema de la pandemia, pues he dicho, vamos a enseñar lo bonito que tenemos decorada Baena. Lo han puesto precioso. Entre la decoración luminosa que ha puesto el ayuntamiento y luego el trabajo de los vecinos de algunas de las calles que se han volcado en decorar tanto los escaparates como los balcones de sus casas, incluso los abetos y las plantas que encuentras por la calle, la verdad es que está espectacular. Que ahora acabamos de pasar por esta calle, esta es la calle Llana, Amador de los Ríos, pero conocida popularmente como la calle Llana. Fijaos qué bonito. Y si os fijáis, todo lo que he estado grabando son motivos florales, porque este es el reino de las flores. Resulta que cada barrio lo han decorado con un motivo diferente. Después viene el reino de la fantasía. Hay otro reino que es la calle San Bartolomé, que es el reino de los caramelos y de los dulces. Y bueno, lo que quiero es dar un paseo para que vayáis viendo lo bonito que lo han puesto todo. Y ya digo, es una iniciativa vecinal, así que tiene todavía más mérito porque el dinero es de los vecinos, aunque creo que este año han tenido también una ayuda económica. En el reino de la fantasía y como veis el motivo es el cascanueces. La verdad es que cada uno ha ido decorando los balcones, aparte de quizá con el motivo que hayan elegido en el barrio, un poco, bueno, pues por iniciativa propia con lo que quieren. Hay algunos materiales reciclados, hay algunos que son comprados a propósito, fijaos este. Y es que resulta que también aquí en Baena, pues llevan varias ediciones ya haciendo concursos tanto de belenes como de decoración de balcones y de escaparates. Entonces seguramente varios de estos balcones que vemos tan bonitos y tan bien decorados será porque están participando en ese concurso. De los balcones tan súper decorados que hemos visto estarán participando en este concurso de balcones de este año y la verdad que van a tener complicado elegir
el más bonito. Ya que yo soy de decoración sencilla, pero es verdad que en Navidad y más en los balcones, como que cuantas más cosas pongas, más te llama la atención, ¿no? En este caso, poner simplemente unas lucecitas, pues pasaría desapercibido con todo lo que han puesto los demás. Como el único momento del año en el que apoyo la decoración sobrecargada. Sí, sobrecargada y excesiva. Fijaos, todos los balcones decorados. Y fijaos aquí lo que tengo a mi espalda. Que acabo de enseñar ahora es de una de las cofradías de Baena que lo han montado y es solidario, así que todo lo que recauden pues lo van a donar a ONGs de aquí de Baena y a Caritas. Estamos entrando en el reino de los niños. Calle San Bartolomé, que es el reino de los dulces, como ya os hemos anunciado. Fijaos qué maravilla. Esta vecindad, la verdad que se implica muchísimo en la decoración, ya sea en cualquier época del año, el motivo que haya. Ellos decoran su calle, pues eso, bien con adornos que ya tienen o bien con adornos reciclados que hacen a partir de plásticos y de otro tipo de materiales, y son súper originales, creativos. Y siempre pues atraen visitantes hasta su calle. ¿Sabes con qué está hecho? Es el relleno de los cojines que han pintado de rosa. ¿Qué te parece? Creo que esta gente también hace mucha vida aquí en su propia calle, ¿no? Entonces se conocerán todos. Son un poco como una gran familia. Y desde luego que han conseguido recrear la Navidad más dulce, porque entre las galletas de jengibre, ¿no? Las típicas, el gingerman, que han hecho con cartones. Luego están también los bastones estos de azúcar, los caramelos y hasta el algodón de azúcar, pues imagina. Todo volverá. Un buen mensaje para lo que ha sido este año. Que todo vuelva a ser como antes. Ese de ahí fue el balcón que ganó el año pasado, que tenía a la Virgen María embarazada del niño Jesús, y este año pues bueno, han pensado en el difícil año que hemos tenido todos y han puesto un mensaje bastante reconfortante y ojalá que se cumpla. Recorrido en el ayuntamiento
que también está muy bonito decorado. Es una pena que este año no vaya a haber la típica cabalgata de Reyes de todos los años. Queríamos enseñároslo, que lo disfrutarais, para aquellos baenenses que están fuera y no lo están pudiendo disfrutar, y para los que viven aquí, pues que se animen a darse una vuelta, porque el pueblo está increíble. Así que nada, espero que os haya gustado, que nos regaléis un like y que nos sigáis para próximos vídeos. ¡Hasta luego! ¡Adiós!